¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Para mí, acá en este inmenso aeropuerto que se llama Tula Marine o Tuya Marine. Mira la cantidad de gente que llega y obviamente que se va de este aeropuerto. Estoy en Melbourne. He llegado a Melbourne, así que me recibe así este aeropuerto con miles de personas. La verdad que es grandísima, grandísima esta parte. Miren, les voy a mostrar. Acabo de llegar hace instantes. Les muestro en realidad mi vuelo. Ahí dice Jorge Maravilla Pae. Y supuestamente era a las 14:25 el embarque, pero despegábamos a las 14:55. Y viajé por esta aerolínea, que es Jetstar, que no la recomiendo, pero para nada. Para nada, 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 nada. Obviamente es una low cost. Y me habían dicho, Maravilla, ¿vos viajás por esa empresa? No sé, José, si vas a llegar. Digo, ¿tan mala? Sí. Siempre, siempre, siempre se retrasa. De todas las personas que le consulté, que le pregunté, a todas las personas que les dije, che, viajo por esta empresa, me dijeron, ¿qué mocas? ¿Por qué? Y porque es la peor low cost de Australia. Eso es lo que me dijeron. Yo dije, no, seguramente me están asustando. Y decí que menos mal que yo compré esta, que es la avenida de Sydney para acá, la compré con esta empresa, pero pego la vuelta con otra que se llama Virgin Australia. Virgin Australia. Les voy a mostrar exactamente en el avioncito que vine yo. Que ese avioncito, primero que tenía que despegar a las 14:55, terminó despegando a las 16. O sea, 1 hora y 5 de retraso. Antes de despegar, ahí se los muestro. Antes de despegar, ahí está, vinieron unos técnicos, parte de atrás, en la parte, perdón, del medio, llegaron los técnicos, entraron tres tipos, empezaron a abrir la puerta, que se trababa, que decían que no tenía la presurización. Ustedes, si saben más de aviación que yo, seguramente corríjanme, pero entendí la palabra presurización. Entonces, tuvieron que arreglar todo, el tema de esa puerta que estaba justo atrás mío, yo estaba en el medio. Y dijeron, son solamente 10 minutos. Después pasaron a 20, 30, 40, una hora, la gente ya se empezó a impacientar. Lo único que nos dieron, y entiendo por qué es una low cost, entiendo, lo único que nos dieron fue un vaso de agua, justo antes de que despegara el avión. No fue buena la experiencia para nada, pero bueno, ya estoy acá, en el aeropuerto. Pero ya saben, si van a comprar en una low cost, que no sea esta, que no sea Jetstar. Si hubiese que ponerle de 1 a 10 maravillas, como estrellas, digamos, esta empresa se lleva el número 1, o sea, nada. No, 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 no está bueno, no está bueno, la verdad que no. Cualquier otra, Virgin o Rex, algo así se llama Rex o Nexrex, es así, me dijeron que sí están buenas. Así que bueno, ojalá que a la vuelta sea diferente la cuestión con mi vuelo. Estoy en esta ciudad porque he venido a conocer, a disfrutar de sus calles, de lo que ha sido hasta hace muy poquito la mejor ciudad del mundo para vivir. Fue durante 7 años consecutivos la mejor ciudad en calidad de vida, en infraestructura, en educación, en transporte público, en cuestión sanitaria, etcétera, etcétera. 7 años consecutivos Melbourne, que ahora cuando cruce esa puerta que está allá y me vaya a tomar el colectivo, que recién ahí voy a empezar a descubrir, a conocer. Ahorita estoy en el aeropuerto, no conozco nada, pero me han hablado maravillas de esta hermosa ciudad, conocida popularmente como la ciudad de el deporte y de la cultura de este país de Australia, ¿sí? Así que he venido a conocerla, más o menos unos 5 días estaré por acá, trataré de conocer lo que más se pueda. Y casualmente, hace muy poquitito, Melbourne pasó a ser la primer ciudad de Australia con más habitantes en todo el país. Esto data hace más de 100 años, hace 100 años, más de 100 años. Sydney tenía el primer puesto en cantidad de habitantes y ahora se lo ha arrebatado ese primer puesto Melbourne. ¿Qué pasó?
Bueno, una cuestión ahí media técnica, se hizo una cuestión demográfica, se amplió lo que es un suburbio más a unos 35 kilómetros de Melbourne, de lo que es la city sería. Se agregó ese suburbio y al agregar ese suburbio ya pasó a tener más habitantes Melbourne que Sydney. Algo así como unos 18.000 habitantes más tiene. Así que, entonces, Melbourne es la capital de Victoria, que es el estado. Es ahora la primer ciudad con más habitantes de todo el país y ha sido durante 7 años la mejor ciudad del mundo para vivir. Con todo eso que les acabo de decir, díganme si no tendrían el interés o la incertidumbre de saber si es cierto. Vamos a conocer hoy, para mañana ya haré un video mostrando también cómo es el tema del hostel. Voy a ir a algunos lugares que son muy típicos, muy conocidos acá de Melbourne. Así que voy a estar obviamente subiendo acá al canal el contenido. Simplemente les pego un pantallazo, miren lo que es la cantidad de gente que hay. El maestro que está más perdido que turco en la neblina. Ah, hablando de perdido, hoy vine por primera vez que viajo una low cost acá en Australia y viajé con esta valijita que no me la compré, me la encontré. Mira, funciona perfecta, está de 10. Y como acá en Australia suelen dejar cosas, regalar cosas, bueno, llegué y la tenés que pesar. Y yo no sabía o no había leído, porque es la primera vez que viajo con esta low cost, que es hasta 7 kilos, y tenía 7 kilos 700, así que tuve que sacarme las camperas, ponérmelas encima. ¿Por qué me tuve que venir de campera? Porque también Melbourne es la ciudad de las cuatro estaciones, de las Four Seasons. Sería que es la localidad que puede tener los cuatro climas en el mismo día. O sea, te puede hacer frío, te puede hacer calor, puede estar a temperatura ambiente y después puede cambiar, o sea, puedes tener los cuatro climas, no sabía qué decir, con la primavera o con el otoño. Se dieron cuenta, ¿no? O sea, frío, calor, no sé, vientito y después se pone más lindo. Ahí está, las cuatro estaciones pueden estar en el mismo día. Suele llover, el clima es muy loco, no dicho por mí, sino por todos los que viven acá. Y, ¿qué más? Les decía, es la ciudad de, por ejemplo, acá se hace el abierto de Melbourne, que es uno de los cuatro grandes slam de tenis a nivel mundial. Así que nada, hay un montón de cosas por descubrir, ojalá que el tiempo me dé para hacerlo. Pero los dejo con este pantallazo de la cantidad de gente que viene, que pasa por este aeropuerto. Repito, de la ciudad más grande de Australia. Gran aeropuerto, la verdad, gran aeropuerto. Muchas veces pensé en venir para acá, pero viste que cuando vos pensás y decís, ¿cómo será poder viajar? ¿Cómo será Australia? ¿Cómo será Sydney? ¿Cómo será Melbourne? Bueno, ya Sydney, más o menos algo ya estoy conociendo. Ya voy cerca de 6 meses viviendo acá, viajando. Cada vez que voy a un lugar distinto trato de hacer videos para ustedes. Y ahora toca Melbourne, ¿sí? Así que, otra cosa, es la ciudad más multicultural del país. La ciudad más multicultural del país. Así que tiene un montón de cositas como para venir y no desperdiciar nada. Así que estaré subiendo para que ustedes vean, para que ustedes conozcan, para que tengan un pantallazo más de lo que es esta hermosa ciudad, que ahora en breve nomás empezará a conocer. Desde acá los saludo. Estoy contento, he llegado acá a Melbourne, así que seguiré subiendo contenido para ustedes. Si te gustó el video, ponle me gusta ahí, suscríbete y por qué no compartirle a alguien que quiera venir para acá y para que se entusiasme y diga, che, yo también quiero ir. Nada, desde acá los saludo, nos vemos en un próximo video. Chao.